¿Qué tal eh, sobre las concepciones erróneas del pensar que somos permanentes? But we're not. Pues no, no lo Lama somos. Zopa says, Best to think I'll die today. De hecho, la Mazappa Rinpoche nos dice, es preferible que pensemos, yeah. hoy voy a morir. Entonces vamos a ver este asunto que dice so el Buda de cómo funcionan las concepciones erróneas en nuestra mente. You know, if you ask him a, a, a like one of my, my brothers-in-law, he said, "Oh, I don't believe in anything." Por ejemplo, un cuñado mío dice, uno de mis cuñados dice, "Yo no creo en nada." Isn't that how materialists talk? Eso es como un materialista habla. ¿sí no? materialist not in a sarcastic way, but simply to refer to people who don't have a view of karma or nor have a view of a creator. Let's say, you know? Hablo de utilizo el término materialista de forma sarcástica, pero refiriéndome a las personas yeah. que no tienen, por ejemplo, una visión del karma. Yeah. 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 Or, creator o de un creador. Yeah. So my my nephew, my brother in law said, no, I don't believe in anything. Y mi cuñado dice, no, yo no creo en nada. What he means is, lo que he doesn't think there's a creator. Lo que quiere decir es que no cree en un creador. And nobody has the Buddhist view of reincarnation. Y por supuesto tampoco en la visión budista de reencarnación. So the implication of that statement. La implicación de esa afirmación. Is that what he, what, what he has in his mind? Lo que él tiene en su mente. Is the truth. Es, es la verdad, él piensa eso. Y que el resto, los budistas, cristianos y demás, creemos en cosas que creemos que son verdad, pero no. Well, with bueno, pues el Buda eh, eh, no estaría de acuerdo con esa a eh, Y diría, todos eh, los seres vamos caminando con muchos conceptos en nuestra mente con muchas creencias. And that's a really good point y ese es un buen punto Jake, he, you know, me, porque si yo estoy eh, por ejemplo enganchada o enamorada de Jake y él me abandona por otra persona and and voy a llorar estaré celosa enfadada him, y le, le describiré como un monstruo eh, la fuente de mi sufrimiento y, y yo eh, no, no, no soy consciente de, yo no diría que yo estoy teniendo una opinión, un oh, punto believe. de vista sino que yo diría that by, that the view, that, that this ugly sino que yo lo que estoy es que eh, creyendo que esa persona horrible is a real, definite, person es una persona definitivamente there, horrible desagradable que está ahí fuera is in como si esa maldad fuera algo que corre por sus venas words, is what I is. <laughs> es decir en otras palabras yo pensaría que él es lo que yo creo de él I don't think I have a belief. Y yo no diría que estoy teniendo this is what una saying. creencia. This is what Buddha is saying. Y eso es lo que el Buda nos we dice. Tenemos un montón de eh, puntos de vista o de opiniones en nuestra mente, Let's say the neurotic ones. La, digamos las neuróticas, we believe, because I feel it, y como las siento, we assume it's true. presuponemos que son verdad. So my my Entonces mi cuñado believes cree que su madre lo hizo que su mamá le hizo. You know, he believes, Él cree, he, he was this, these things, porque le, you know, nos enseñaron eso, que ese eh, hombre empezó en el útero de su mamá. Y cree que no había encontrado a esa persona antes. Por, eh, desde su punto de vista, entonces no habría como una causa. Dollars, o, por ejemplo, creería que si juega la lotería y gana un millón de dólares, Equally, view, no pues también desde su punto de vista no habría una causa. Eso eso es lo que normalmente en el mundo decimos. He things, tenido buena suerte o mala suerte. Simplemente sucede. No logic. Eh, no, neurotic. No ah, logic. A que no hay lógica. No idea. No idea why. No se sabe por qué. This is how we talk, it? Así es como habitualmente hablamos. Well, bueno, pues el Buda no está so de acuerdo. Entonces, universe, ¿Cuáles son sus observaciones del universo? Back and back and back es que la conciencia eh, eh, va atrás, atrás, atrás antes de la concepción yeah. y continúa tras la muerte. One point. En un punto, thing he's observed, ese es un punto y otra cosa que observa is that he, he, law that runs the es esa ley que gobierna el universo law. De una ley natural no one it. No, no un creador Crucially, no one's running it. y que nadie lo gobierna y que simplemente tiene lugar en la mente de todos los seres he calls it the law of karma. y le llama la ley del karma he didn't eh, no la creo He's not a creator. él no es un creador it. Eh, sino que observa y entonces por eso es una ley natural y este es un punto importante a comprender Because Buddhism looks like any other religion, doesn't it? porque el budismo parece como otra you know, religión we're nuns. nosotras somos monjas decimos oraciones tenemos muchas days, más imágenes sagradas aquí que en, eh, en una iglesia. It looks exactly the same. Entonces parece exactamente lo mismo. Y en muchos aspectos es verdad, es lo mismo. There are some crucial differences. Pero hay una diferencia crucial. And that's why it's important to understand. Y por eso es importante comprender. So I remember I said, Buddha's not a creator. Recordar que he dicho, el Buda no es un he creador. Doesn't assert such a concept. Eh, so, en, doesn't assert, doesn't say, no o sea que él no, no afirma, yeah. non establece yeah. ese concepto, yeah. esa opinión. View, back and back and back. Su visión es que nuestra conciencia retrocede after atrás, atrás, yeah. atrás y continúa tras la muerte. Sorry. That they're not physical. Y que no His es físico la conciencia so y que cada milisegundo and 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 feels, cualquier cosa que hacemos sentimos decimos no cesa creo que dicen la mente a ver, so eh, siembra siembra yeah. perdón siembra semillas yeah. en la mente we our y como diríamos en nuestro mundo moderno eh, programa nuestra mente cada milisegundo, cada cosa que hacemos, pensamos o decimos, so planta, seeds, semillas, pro, planifica o proyecta so nuestras vidas. Mil... Entonces, lógicamente, una semilla es algo que conocemos the que va a madurar en el futuro como ¿no? fruto o como un resultado de this algo. The they use for this law of pues a eso se refiere la ley del karma. And for the Buddha, this runs the universe. The massive difference here. La diferencia principal you know, aquí, When I was a Catholic, yo era católica, I believed, God, God was the creator. era creador, superior being, un ser superior, who's the, the source of the universe. Y era la fuente del universo. You know, has it runs the runs the universe, right? el universo. And then there is a thing called God's law. It's a, a big point for us. Y hablábamos de la ley divina o la ley de Dios. And, and God's law is not our business. Y la ley de Dios no es nuestro God susto. has his plan. Dios tiene sus planes. I'm not Yo no me quejo. I think if every Christian, every Muslim, every Jew truly had faith in God, the world would be a blissful place. Forget the Buddhists. Eh, But the, the Christian, the, the Creator people, would all be not fighting. Of course they wouldn't. Creo que realmente si cada eh, cristiano, cada musulmán, eh, que si realmente Jews. creyera o oh, judío, si realmente creyeran bien en, en sus dioses, no tendríamos follones if, ni peleas unos con otros. Entonces es un, porque es un ser que es perfecto, is the of the que es fuente del universo, laws y por tanto ha creado las causas las leyes de la moralidad, por tanto es el jefe has the power to and Por tanto, tiene el poder de premiar y well, castigar. Of course, if I, I'd in him. Y por supuesto, si yo creo en Dios, mi trabajo Not sería. Him, no, no te, no te, ese sería mi trabajo, aplicar God esa ley, pero plan. no cuestionarla. But, but God has his plan. Pero Dios tiene sus planes. I think it's a perfect way if you have that, if you have that view. Y son perfectos si tú tienes esa visión de Dios. remember a couple of years ago, one of the Malaysian airlines you know, sank in the ocean. Eh, hace un par de años, un avión de las líneas aéreas Malasia mm. eh, se cayó al océano. Y uno de los padres, cuya hija, musulmanes, cuya hija yeah. iba en ese avión y se well, hundió, le preguntaron que cómo se sentía por la muerte de they su said, hija. Y decían: Estamos en paz. She belongs to God. Ella pertenece a Dios. Sorry. He has taken her back. Él es la ha cogido de vuelta. Perfect. Eso es completamente perfecto. If you have the view of a, of a si tú tienes la visión so de the, un creador. Be the only of that view. Y esas son las consecuencias que yo veo, de esa, las únicas consecuencias que veo de esa, de esa visión. But this is not the view. Pero eso no es It's como a... el budismo ve las cosas. They even use the term being in También en el, en el budismo se habla de seres superiores que refiriéndose al ser que alcanza determinado nivel de realizaciones you become what they call a superior being. y entonces se le llamaría un ser superior pero la diferencia es que en el budismo que, es que todos podemos llegar a alcanzar ese nivel uh, de un ser superior yeah. no solamente hay uno en realidad las cualidades de un de hecho, las cualidades de, de, de are las cualidades de Buda so, son similares a las cualidades que se describen de Dios. Pero mi mamá católica estaría I, you know, espantada de oír I esto. A in a in my city, a Tuve que dar una charla en una universidad católica en Melbourne, mi ciudad natal. Mm. And my, I just showed, for my little 20-minute talk, the topic: the similarities between the characteristics of God and Buddha. Entonces, de la entre Dios y Buda. So you know, this is now it sounds a bit cosmic to us. Entonces, esto nos puede un We're going to go back to the ground in a minute. pero en breve tocaremos tierra goal, pero ese es el objetivo de lo que dice que es el resultado de hacer el trabajo you know, que vamos y, a describir given that your consciousness, let's say Jake, por ejemplo Jake his consciousness like ours is not physical. Eh, su conciencia no es algo físico it's fully developed in goodness, y, y si está completamente desarrollado todo lo bueno y tiene esa característica de compasión infinita Oneness with all beings. Eh, siendo uno con todos los seres like his, like entonces literalmente sería como que su mente eh, abarca a, a todo yeah. el universo Then he has infinite wisdom. y si tiene infinita sabiduría omnisciencia eh, que eh, así diríamos en budismo que sí que se tiene That sees everything as it exists. entonces vería todo tal y como existe en este caso incluyendo las mentes entonces, de todos los seres entonces además tiene la compasión de querer ayudar And the a los wisdom seres to know how. y la sabiduría de, de saber cómo These are the two wings of the bird. esas serían las dos alas del so pájaro this third quality, y esa tercera cualidad they call it omnipotence. Que, eh, que le llaman de omnipotencia all powerful que es completamente poderoso esa sería la tercera so característica to to others, entonces la compasión de querer ayudar a los demás how, la sabiduría de saber cómo so. y el poder de hacer ello so simply, okay? hablando de so forma simple entonces you know? muchos de estos grandes seres en los diferentes lugares del universo han llegado a, a puntos comunes en mm. cuanto a todo esto pero hay diferentes interpretaciones So that's why I think it's really important to respect all these over the centuries, these amazing beings who do this thinking and analysing and praying and meditating and coming up with their different views about the universe. You know. Por eso creo que es importante el que tengamos un gran respeto a todos los diferentes mm. religiones o pensadores de las diferentes tradiciones que han llegado a estos mm. puntos, aunque haya mm. diferentes interpretaciones. So the Buddhist view is. conciencia es que nuestra conciencia no tiene principio ni fin. Every and and say, y que cada milisegundo todo lo que hacemos, decimos, pensamos, está continuamente, constantemente programando. Eh, plantando seeds. semillas. So y que cada milisegundo eh, cuando eh, hay una semilla negativa. Properly, y tenemos que comprender esto. We'll que vamos we'll a entrar en ello, It's vamos a discutir sobre la importancia de entenderlo. pues cada una de, esas, cada una de esas semillas negativas que sembramos en Just nuestra mente madurarán como sufrimiento en el futuro de forma natural no of and reward, y no está el concepto de premio o castigo no and porque no hay un, alguien que castiga o que premia pero pensamos en la moralidad así y, y pensamos en la moralidad de esa forma. Mm. Then every virtuous action, y también cada acción virtuosa so semillas that will necessarily ripen in the future, que madurarán en el futuro. This en felicidad. Ese Esa es la, el punto eh, que hay que comprender mm. en esta metodología del budismo. This law of karma. Eh, lo que llamamos la ley del karma. Yeah. Yeah. We're in charge of Sorrimos. we're in charge of it y the nosotros law. estamos a cargo de, somos de esa ley pero eh, la, el, el, el impacto es mm. que no nos damos cuenta mm. de que estamos nosotros a cargo de eso so i always, I always quote this entonces espero I have my, I have Jesuit priest friend. por ejemplo yo tengo eh, un amigo eh, jesuita un sacerdote jesuita yeah. and i asked him what, by definition what is a sin? Y le pregunté cuál es la definición de pecado. And is usual view of good and bad. Porque esta es nuestra eh, interpretación general yeah. de lo que es bueno y malo. Dice la definición de pecado sería el ir en contra de la ley de Dios. That makes sense. Y eso tiene If sentido. Si Dios es el jefe. My house. Es lo mismo que si en Don't casa de mi that. madre. Que me dicen no hagas eso. Of course, being smarty naughty girl, I'll say why not. Y entonces, por supuesto, si eres un poquito eh, rebelde dirías bueno y por qué no. Sabemos perfectamente Because la respuesta. So. Pues porque lo digo ella. Ella es la jefa. And we know, that's our view of morality. Y esa es nuestra visión de la moralidad. That's why. Eso es por lo que. see us do the naughty thing, eh, la, cuando nuestra madre nos ve hacer, haciendo algo que no está bien, we say oh I got away with it. Ah, no, cuando logramos hacer algo que no está bien y nuestra well, madre no nos decimos, oh, por fin Buddha. lo he logrado, y eso really es muy infantil, ingenuo. Porque sería un poco como eh, si vas al médico y te dice, no fumes, porque puedes eh, tener un cáncer, and then you go home, y te vas a casa and you see your not there, cuando no está el médico, y te vas y entonces empiezas con el malboro. Dice, bueno, el médico also, no me. I won't bebe, get cancer. Entonces no voy a tener cáncer. Well, laugh, you, right? Pues claro que, que te reirías de. Because we know that esto. Not punishment, Porque sabes que el cáncer no es un castigo. And the doctor's not the punisher. Y que el doctor no es un castigador. We know it's a natural law sino que es la ley natural. Smoking que smoking. fumar. Could cause cancer. Puede Traer, traer cáncer. That's Buddha's view. Esa es la visión In de Buda. no equivalent of God's law. Y no hay eh, equivalente con lo de la ley de Dios. Buddha observed is natural law. Lo que el Buda observó es una ley natural. That's what we mean by science. Y eso es lo que quiere decir la ciencia. Y claro que nos suena absurdo pensar que la reencarnación es algo que se puede probar científicamente. This is es una visión de It's Buddha. Not no es tan complicado Listen, remember, single point of concentration. recordar la concentración en un the punto Hindus invented it. Eh, que lo inventaron los Before hindúes antes que el Buda, cuando tienes acceso a esos niveles sutiles de tu propia mente a través de la concentración, y el Buda, Buda nos dice que has tenido incontables vidas en el pasado, Because it's a subtle level of consciousness, como estamos hablando de un nivel sutil de conciencia, capable of cognition, que por tanto tiene esa capacidad de cognición a nivel subtle level. sutil, ese nivel sutil de cognitivo de la mente, Sorry? For the Buddha, for the Hindus. Para los buddhistas, los hinduistas... the capacity... Tiene la capacidad... To cognize phenomena... De conocer los fenómenos... The gross consciousness can't. Que la conciencia burda no puede. And that includes the past. Y eso incluye el pasado. It includes the future. E incluye el futuro. It includes the mind of the mothers, e Incluye the la mente de los demás. They call it clairvoyance. Y eso le llaman clarividencia. It's not some hippy-trippy kind of insight you might get one day. Oh, I was an Egyptian princess 42 lives ago. No Not es like un that. colocón hippie que de repente dices, wow, era una princesa hace 300 años. The of your mind at a level. Sino que es la capacidad de tu mente a un nivel sutil But naturally access que, tiene un, eh, que has accedido de forma natural, eh, un acceso natural, a, gracias a, eh, a la concentración, yeah. has tenido ese acceso. Yeah. Entonces para el Buda no estaba, no, en el budismo no hablamos de una ley budista. Karma is el karma es una ley natural. Reincarnation is just the way it is. It's, it's natural. Eh, Es, eh, sorry? Reincarnation is just natural. Y la reencarnación es algo natural. So it's, it's for us to find out. Y, pero es, eh, no es, eh, es depende de nosotros el que lo descubramos ese es el acercamiento en el budismo un paso a, en cada momento like body of knowledge, como cualquier cuerpo de conocimiento the primero tienes que conocer la teoría We know this, sabemos eso. But we make it so cosmic when it's religious. Pero lo hacemos como muy cósmico cuando. We think we can't pensamos prove que es religioso, porque decimos: ah, entonces no se puede probar. That's why we don't think it's logical and reasonable going one step at a time. Y, y porque, pero como es algo lógico yeah. y razonable, si vamos dando los pasos, podremos comprobarlo. So Ese es el okay. enfoque budista. Soy esa llamada es full of these viewpoints. Entonces, diga, eh, en el budismo te dicen, tu mente está llena de todas esas opiniones o visiones. Y ese es el punto que se, nos salta. Algunos de nuestros puntos and de vista son, ridículo, son ridículos. y no tienen no están basados en la realidad. él de decir que la mente el cerebro does not have a basis in reality. De la misma forma que también decir que mente y cerebro eh, son lo mismo tampoco están basados he's not en la saying realidad. It doesn't play a role. pero no quiere decir que eso, que el cerebro no juegue he un papel. Point. Hay que, hay que saber don't escuchar, just, just him, no simplemente creerlo, to the sino abrir tu mente a la posibilidad. En la actualidad hay mucho intercambio entre mm. eh, budistas y científicos o psicólogos so occidentales. a I I edited a book of a few, couple of years ago about death. Hace un par de años yeah. edité yeah. un libro and, eh, sobre la muerte, un libro I, de Rinpoche, while, la Mazopa. Yeah, y eh, a la par estaba también eh, leyendo un libro que escribió un periodista americano. The, the medical profession's assessment of what is life and what is death, all in relation to the thing of taking organs, you know, after people die. Y entonces era un un libro que este periodista había escrito en base, pues, al debate en la actualidad respecto mm -hmm. a la donación de órganos. Y entonces establecía cómo esa investigación de lo que es la vida, lo que es la yeah. muerte, etcétera, so la conciencia. He himself says he's an atheist; has no view. And he a ateo, no. sin más. But he had a whole chapter on people during their operations in, you know, who left their body and reported out of body. Pero en ese libro tenía todo un capítulo de, en la que relataba yeah. o mencionaba las yeah. experiencias de personas que, que habían tenido durante las sus yeah. operaciones. So Cosas you know, like you know, so eh, como, to por this. ejemplo, que eso, pues en, en otras partes también lo hemos podido ver. Gente que a lo mejor yeah. tras haberles declarado clínicamente muerto, pues yeah. eh, ha muerto a la the vida. Y aquí know? el tema que se trataba de, de investigar es qué es yeah. conciencia, qué no es conciencia, cuándo yeah. cesa la conciencia. So Entonces él citaba a uno de los médicos que básicamente llega eh, lo, a donde pudo llegar a decir, bueno, hoy por I'm hoy lo que puedo afirmar es que la conciencia. La no es una función del cerebro. No sé lo que es. Pero eso sí que puedo decir, que no es una función del cerebro. Es decir, la gente está empezando a abrir sus mentes. So as, as I'm saying, in the mental consciousness, en la conciencia mental, como decía, Están estas emociones perturbadoras, que según el Buda son la fuente del sufrimiento because they're misconceptions porque son concepciones yeah. erróneas yeah. o equivocadas. Causes, y entonces, por tanto, eh, nos inducen a dañar All a otros. The, like them, the y yo les llamo las voces yeah. del ego. So they're not in touch with reality. Entonces, no están en contacto they con la realidad. No, eh, ocasionan, yeah. nos causan que no estemos en contacto they're con la realidad. Y eh, ven, e incluso las virtuosas... And, las virtuosas, relativamente hablando, podríamos decir que están en contacto con la They're realidad. Ego -based. Que no están basadas en el ego. no Um, misconceptions. No son concepciones erróneas. not disturbing. No son perturbadoras. The source of our happiness. Y son fuente de felicidad. And because we can develop those to, to the fullness and the others. Podemos desarrollarlas hasta su perfección y eliminar las our otras. job. Nuestro trabajo if we principal we view, si adoptamos esta visión budista. To learn theoretically this es, model aprender a nivel teórico este modelo y a través de la concentración y meditación en nuestra día a día hacer ese llevar a cabo ese principal trabajo de ser budista porque nuestra mente trabaja cada segundo por tanto tenemos que prestar más y más atención más y más claridad more and more concentration más y más, concentración, more and more más, a, eh, más atención to identify para identificar Among these thousands of thoughts every second and the, even the west says that thousands of thoughts a second todos esos eh, miles de pensamientos en mm. un segundo que incluso se reconoce to así diferente y empezar a distinguir between the ridiculous ones and the positive ones entre los ridículos y los positivos but that's a hard job pero eso es un trabajo sí basically easy te, a nivel teórico fácil we can hear, we can it. pero eh, de comprender yeah. But the job to do, pero lo difícil es llevarlo reasons. a cabo y es por varias razones so the first really hard to do it, la primera razón por la que es difícil llevarlo a cabo es porque creo que lo que siento es verdad por qué debería cambiar de opinión estoy en es un cree es básicamente porque, bueno, yo creo que lo que, porque estoy convencida que lo que yo creo es verdad, tengo la razón y el otro es el que está equivocado. So first I what I feel is true. Entonces, en primer lugar, yo pienso que lo que yo creo es second, verdad. As as y en cuanto a... That view is, That he's the cause of my suffering. Y entonces de acuerdo a esa visión, pienso que la otra persona es causa de mi sufrimiento. And that's reinforced in our modern psychology. Y eso además se refuerza en nuestra psicología moderna. That my happiness que mi felicidad and my suffering y mi sufrimiento have as their main source su, eh, tienen su eh, fuente principal external events. Eh, en los acontecimientos How externos, como la gente me trata, you know, events, the food, the eh, weather. en los acontecimientos, la comida, then what the people did to me back tiempo, to since I was born lo que la gente, cómo me trató la gente desde que nació. That's and view. Y esa es la visión psicológica. The of Porque yo soy el producto de los acontecimientos Starting externos, empezando con mamá y papá. Y entonces empezamos a mirar cómo me trataron, lo que hicieron, lo que no hicieron, etcétera y, eh, eh, y comprendemos eso, que ellos son la fuente de, de mis problemas o de mi sufrimiento por todo lo como me trataron. Mm. Lo, el Buda no dice que no juegan un papel. Pero lo que sí que nos dice es que no, es lo, no, son, no juegan is, el papel principal. This is y esto board. lleva Good. tiempo el, yeah. el comprenderlo, el tener la confianza en esto. Porque nuestra práctica de ser un tera, nuestro propio terapeuta cada día. Eh, la, para ello, nuestra mente tiene que comprender ese punto, de que nuestra mente es la principal fuente and de mi felicidad y sufrimiento. Esto no es un concepto complicado, es fácil decir But estas it's palabras, pero es muy difícil porque todo en mi ser. Cree lo opuesto. But he is the cause of my suffering. Él es la causa de mi sufrimiento. And my y lo mismo con la felicidad. Oh, why are you happy, oh ¿por qué estás feliz, Robina? Jake is so kind bueno, pues porque me. Jack es tan amable. Entonces le culpabilizo tanto de mi felicidad como de mi sufrimiento. So is Pero el Buda dice que esto es eh, como muy raro: oh. sí. well, Shocking. impactante. Opposite to what we instinctively believe in the bones of our being. Porque es justamente So there's many of these different packages of Buddha's teachings. I like to say it like that. like that. Eh, yeah. And one of them is, uh, is the four noble truths. Es uno de ellos, eh, una de estas presentaciones, es, eh, o cómo se empaqueta eh, eh, algo del budismo, es las cuatro verdades nobles. Y esto, cuando escuchamos cuatro verdades nobles, parece como que yeah. eh, las verdades son speaking, nobles. Pero, the for the noble ones. pero digamos, estrictamente hablando, estaríamos diciendo son cuatro verdades of, para los nobles. Yeah. Y esto es el término que mm. eh, se utiliza noble para aquellos que han comprobado la verdad de esas cuatro. So what's the word for truth in what Noble. verdad verdad, verdad. y hecho son lo mismo. What do you use in daily life? Facts. o tr truth? Eh, verdad, que usamos en la vida cotidiana, verdad Sometimes o hecho? English truth. When you say truth it sounds a bit like religion, you know? En inglés dice que a lo mejor cuando se dice que si algo es verdadero parece como religioso. Facts like y los hechos parecen más científicos. So I like to call them the four facts for the noble ones. A mí me gusta llamarles okay. los cuatro hechos para los nobles. And what are these facts? Son esos well, it's all framed in terms hechos. of suffering. Eh, se hablan todos en, en mm. relación al sufrimiento. Son las primeras enseñanzas que el Buda dio. So the, the first one is, there is y la primera es: hay sufrimiento. So, hay diferentes formas de presentarlo. Way, there's, there's en, en una de esas formas se habla de sufrimiento de, en, de, en tres aspectos really que están muy relacionados. Y la segunda es: hay causas de ello. Eh, a, a, el segundo es eh, no las causas de ese sufrimiento. One, La tercera it, es que podemos eliminarlo eh, oh, y que, wow, nunca estamos ta, eh, que eso sí que nos eh, apasiona. Say, really Pero eh, en realidad <laughs> necesitamos primero de... Sorry. Ah, say, like to, ah, dice que ella piensa que es preferible escuchar primero el, el tercer hecho porque es el que nos interesa eh, que el primer que los otros we the of is, porque <coughs> aunque no tengamos la misma definición respecto al sufrimiento como la presenta el Buda lo que sí sabemos es que sufrimos so it. it's very, it's kind of entonces claro que es como alentador saber yeah. que podemos eliminar he, really you know? y, y yo suelo bromear porque digo bueno cuando empezamos a analizar sobre la primera el hecho del sufrimiento y llegamos a desmenuzarlo hasta los niveles más que es deprimente one, y el segundo nos está diciendo que nosotros somos la principal causa you know, you entonces papá pa, pa, entonces ya quieres eh, suicidarte so nice entonces por eso siempre pienso que igual es mejor presentar Phew, primero la, la, la tercera okay. y el cuarto is how to do it

práctico, Or even in a simple way. pero una forma sencilla. I think it's to do that, isn't it? Y creo que es muy importante. Mm. It, in fact, is quite pero de hecho es muy complejo. But we, good to talk, get the of it pero es muy mm. importante yeah. eh, obtener yeah. sencillamente la esencia. Yeah. So the first, in the first noble truth, Entonces, en la primera verdad noble, él los tres tipos de sufrimiento. Nos habla de los tres the tipos first one, de sufrimiento. I don't know how you say it in Spanish, but I know I like this term, the suffering of suffering. El primero no sé cómo lo decimos en español, pero me gusta este término y es el sufrimiento del sufrimiento. Yeah. It's like what we all understand, es eh, eh, decir, lo que todos entendemos. This is when the bad things happen. Speaking simply. Cuando pasan las cosas malas. Okay, if we know we study Buddhism from big picture point of view. Si sabemos que estamos estudiando el budismo desde un punto de vista, que es un punto de vista, una visión. Y cómo el Buda se refiere a esto es en términos de todos los reinos de existencia. Terms, terms Pero vamos it. a reflexionar sobre esto en términos yeah. relacionados con nuestro día a día. So kind of Entonces, el primer tipo de sufrimiento the with. es aquel con el que todos fácilmente estamos de acuerdo y que suceden cosas malas. We know Sabemos you que you es es así. Eh, tienes un dolor de cabeza. Jake, leaves me eh, Jack me abandona. Your house burns down. Eh, sorry, what? Your house burns down. Entonces el marido. Como que se obviously ha ido. levels of it, isn't Entonces, son diferentes yeah. niveles. Yes. Eh, 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 lo reconocemos todos ese sufrimiento. The suffering of suffering. El sufrimiento del sufrimiento. Sí. Then el got the second kind. Entonces, tipo de which is really very depressing for us. Que es muy deprimente para nosotros. Because. Porque. Buddha, what we, we, he calls it. The suffering of change. Le, le llama el sufrimiento del cambio, which a bit first. We'll it. Que nos parece en un primer lugar abstracto but, cuando but lo what describimos what he's referring to Pero a lo que se está refiriendo. Es a eso que nosotros identificamos como felicidad. And this is really hard to y eso es muy difícil de comprender. This is where we really have to understand the words, y eso es por lo que tenemos que comprender you know, las the theories, palabras, las teorías. E, e incluso comprender yeah. a nivel intelectual a qué yeah. se refiere. So really make, part, one, more more y no vamos a entrar ni siquiera en el tercer nivel, que es el sufrimiento penetrante que todo lo abarca. Pero es muy ones. útil comprenderlo eh, como para comprender las bases sobre las que se eh, construyen yeah. o se manifiestan mm. los otros sufrimientos. And as as are two main of, y, of y hay como dos causas principales yeah. del sufrimiento en cuanto que, que el Buda afirma o so reconoce. These two, y comprender esas dos explican toda la His filosofía budista, toda la, la, right. la visión budista. We've The word karma the word delusions, delusiones, misconceptions, engaños, negative states of mind, o, disturbing o emotions. Erroneas, los mm. de la mente. So there are, basically the, the Buddha would say, and he, you know, we would, as scientists would agree with him, that everything in the universe exists in dependence upon the core, laws of cause and effect. We might say it like that, but it's y evident. Y básicamente lo que el Buda nos dice es que todo existe dependientemente, mm. la ley de causa y efecto. Yeah, that, you know, a plant, Una planta, once you the causes, cuando comprendes las causas, a seed, eh, es, es, la semilla, the main cause, la principal causa, earth, un poco de tierra, water, agua, heat, a, time, calor, el tiempo. Entonces, con el tiempo se, se vuelve una rosa. That law, cuando comprendes esa causa, time, puedes eh, reproducirla con, otras veces, ¿sí o That's no? Eso es lo que quiere decir ley natural. We get that. Eso es we get that. We y eso lo llegamos a comprender. El budu dice lo mismo cuando se trata de un momento de felicidad y de un momento de sofrimiento. Ahí es su referencia en estos cuatro: es cómo. What is the cause of happiness, What is the cause of suffering? Pues exactamente igual, eso lo refiere en relación a la felicidad del sufrimiento. ¿Cuál es la causa de felicidad? ¿Cuál es la causa de sufrimiento? Yeah. So, as, far as you know, like, like anything, there are many causes that have to come together to produce a rose. Entonces, exactamente igual de que para que algo se vuelva una rosa, hacen falta muchas causas yeah. y eh, muchas, eh, factores, muchas causas o condiciones. So to to pues también hay muchas causas que intervienen para un momento mm -hmm. de sufrimiento. But he narrows it down to two main causes. Pero lo reduce a dos causas principales. And this is shocking to us. Y esto es también impactante because para it nosotros. Utterly contradicts our instinctive belief at the porque moment. Porque contradice directamente nuestra forma de comprenderlo. When I'm suffering because Jake left me. Porque, claro, si there's Jack one me cause, I my suffering only one os veo con claridad que solo hay una causa. And it's called Jake. Y se llama we understand this the whole world believes this dogs and ants Y entonces esta visión es eh, tal como todos lo comprendemos, incluso perros y gatos eh, o lo que sea también tienen esa misma comprensión. But as far as buddha is concerned, he, he does play a role, he doesn't argue. He says, yes, sí. for sure, Jake's action plays a role in my suffering. You can't argue. Y el Buda sí reconoce que Jack tiene un juega un papel mm. o las condiciones externas juegan un papel que no, 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 lo, no lo ignora que juega ese papel. he puts us in the center of responsibility. Pero nos sitúa a nosotros en el centro de la responsabilidad. Mm. These are two main causes of my suffering. Eh, eh, señalando las dos causas principales de mi sufrimiento past action, mi acción del pasado way back this life. Eh, mi conciencia yeah. eh, de las vidas you know? pasadas que ha continuado hasta el an presente action, porque la palabra karma significa acción and an action of my body, yeah, puede ser de mi cuerpo de mi cuerpo o haber engañado a una persona hace yeah. dos, no sé cuántos años. Done in my es decir, una acción eh, lleva, llevada a cabo en mi conciencia hace muchos años, karma. karma a or a, a, a basada en, un, eh, en una concepción engaño, errónea, en una delusión emotion. o engaño. Yeah. Estos dos and juntos, delusions. karma y eh, karma delusiones, and and son las dos causas de Present moment of principales my suffering. de este momento presente de mi sufrimiento. This is, this is the ha, this is. Just hearing these words it's simply meant to as Buddhists to apply this. Eh, ese, a lies, a struggling to eh, eh, apply es, this in our daily lives. Simplemente esto es por lo que luchamos cada día de poder aplicarlo en nuestras vidas diarias Only como budistas, solo porque instintivamente I believe creo. es the causa de mi que él es la causa de mi sufrimiento. So Entonces pe el, 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 peleo con esto. O sea, el, el rebatir esto es una de las prácticas esenciales de, del budista. Y para eso tengo que comprender en eh, profundidad la ley del karma. Tengo que comprender algunos de los detalles de la ley del you karma. Know, lots of us, like good algunos de nosotros podemos ser buenos budistas oh, y las cosas oh, suceden. decimos, oh, debe ser el karma. To me. Eh, por favor, oh, no, explícamelo. No, oh, no, no sé, esto es el karma. It's es como decir... This botany out there. Ese, there's we know there's gardens out there. Sabemos que hay fuera hay jardines. And we know there's a law called botany. Y sabemos que hay una ley que se llama una ciencia que se llama botánica. We Y sabemos que eh, la botánica sigue unas, unas leyes. Oh, why is there a rose? Oh, porque hay una rosa. Oh, it's just botany. Oh, es simplemente botany. Why is there a weed? Porque hay unas oh, oh, es botánica. Oh, well, please explain it to me. Eh, pero por favor, no, I can't do that. no I yo no know. puedo hacerlo. Well, what no good sé. is it? Oh, What's the point of saying it's botany? What does it have to do with botany? The only botánica. reason to have a law. Eh, sorry. The only reason for you know, the only thing to do with a law. To know it. Es and use it. usarla. para poder saber cómo identificar lo que es una semilla identificar lo que es identificar lo que es una rosa and know the rules that apply to them. y saber las reglas que se aplican a ese crecimiento Por ejemplo, si tú has elegido ser budista you No tienes una pequeña comprensión de la ley del karma cómo puedes practicar, ¿Cómo puedes practicar? No imposible pero muchos budistas no hablan del karma por ejemplo algunos amigos míos en new york son eh, budistas they're, trabajadores sociales y están como avergonzados They don't por el karma it. no quieren hablar ni oír But del karma okay. you don't need to. Sorry. You don't need to. Eh, no necesitas. You can choose. Puedes elegir. Pero si quieres tener una visión amplia de lo que es el budismo, to it, tienes que escucharlo, ¿no? pensarlo, and if you choose, y si lo eliges, intentar aplicarlo. This is what is, y ¿no? eso es lo que quiere decir práctica y lo que describimos al eh, entonces eso te ayudará a cambiar tu percepción about know, tus suffering. percepciones aquí es respecto a tu sufrimiento mis pensamientos mis I am an por ejemplo el decir yo mi, lo que yo digo yo And soy la víctima y no siento i am an innocent victim of Jake's mean behavior es decir, no solamente soy una víctima inocente de la conducta de Jack hacia mí. I'm an from day one. Soy una víctima inocente desde el momento primero. Porque yo no he pedido que me trajeran a este mundo. Pregunta si so decimos eso en español. Would say. Entonces, eh, eh, would say. Esta, mi, la, esta comprensión errónea eh, o esta concepción errónea diría... Go right Buda, back to the Va mucho al principio. My and es decir, se queda que mi padre y mi padre decidieron hacer a Robina. I mean, I make a joke about it, Yo siempre bromeo con esto. Y pensamos que es algo natural y parece que es absurdo hablar, eh, bromear de esto. Pero el Buda no dice que eso es una idea loca. Yeah, sí, si él eh, está de acuerdo en que tu papá y mamá, brain, te el cuerpo, el cerebro, jeans, eh, los pantalones, all of this, he agrees. creo que dice todo but, esto. Bueno, lo que sea. Pero, honey, no te dieron un mind. Pero no te dieron la mente. They did not give you anger. No te dieron el enfado. And love, el amor, and la kindness, la bondad, and being good at music. El que te atraiga la música. You came programmed with these, sweetie pie, from your past life Tú viniste es programado con estos aspectos desde tus vidas pasadas. Lo programaste. This is so clear. Es muy claro. The idea that you made by that your mother gives you depression, and gives you psychosis, and gives you lust, and gives you being good at football is like entonces es un concepto como muy raro, muy y muy erróneo el pensar que bueno que tu madre te dio la depresión, tu amor hacia la música o todas todas estas tus diferentes tendencias. Cuanto más pienso en ello me doy cuenta de que tener esa, esa concepción es completamente extraña y rara. Including all my good qualities, Sorry? Including all y Sorry. Y lo good mismo qualities. con las buenas cualidades. Porque el would nos diría, hemos venido completamente programados desde el primer momento de nuestra concepción en el útero materno. My mother was a musician, right? Ma, mi madre, por ejemplo, era música. And then when people she, she taught me music, she taught me singing. Y ella me enseñó música y a cantar. So naturally we say in the west Naturalmente iríamos en Occidente. Robina, a eh, Robina es una buena música porque, eh, por, por su madre, no, not the main cause. pues no es la causa my principal. Music, Mi madre era buena, she'd practiced in the past lives. pero ella practicó en sus vidas pasadas. I was good at music, era, yo era buena, I came with my own from in the past porque life. también vine programada con mis propias tendencias de haber practicado en el pasado y desafortunadamente Due to karma, to mummy, y entonces debido al karma nací can, de esa madre afortunadamente myself. entonces que pudo así como alimentar nutrir esa, esa parte de We mí vida. o oh, oh, también podemos decir oh Robina es enfada porque su padre tenía un carácter muy no, eh, malo no, mi padre ya vino a esta vida eh, programado con sus tendencias <laughs> de ese mal carácter y Robina vino Own to be angry. Y Robina vino a esta vida ya programada con sus propias tendencias a enfadarse. Anyway, let's go more Pero vamos a ver esto más en detalle. The, the four ways our our the el Buda nos habla de cuatro formas yeah. en las que nuestras acciones del pasado maduran obviously, en el presente. Equally, e igualmente obvio, the real main point, y el punto principal from from this, Pal, lo que aprendemos de esto son las cuatro formas en las que nuestras acciones del presente future. madurarán mm -hmm. en el futuro. Okay. So there are many ways of karma. Hay muchas Clearly, formas de presentar but el I like this karma, one. I pero helpful. hay una que me gusta en particular, la veo yeah. muy útil. So the first way our past have in the la primera es que nuestras acciones del pasado han madurado en el presente. Is the fact es el hecho de que somos humanos. Of pervading eh, hay, hay trillones, en el budismo se diría que hay trillones de conciencia en el universo. And like, like won the y es como haber ganado la lotería

incluso solo para obtener esta vida humana que ahora tenemos, ha sido el fruto de un trabajo masivo, morality, intensivo en el pasado, al practicar goodness, you know, la moralidad, la bondad, de haber inten ca intencionalmente uh, causado, creado virtud de no matar, non -matar, non -matar non no mentir, etc. We'll so, go into this in more detail. Y ya entraremos en estos yeah. detalles. Y que hemos eh, practicado así intensamente todo eso en el contexto de guardar la moralidad y de, de mantener los votos. So in other words, we should be weeping in happiness every day at the results of our own incredible hard work in the y Entonces es como que cada día estamos cosechando los resultados de haber practicado virtuosamente en el pasado. I mean, en el Buda te diría, no hay un, 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 ningún espacio en el que no haya un ser. Nosotros hablamos eh, de 7 billones de humanos, You've eso en realidad no seven es nada. In one afternoon out there in the summer. Puede haber in siete billones siete billones de mosquitos ahí en una en un árbol en verano por They're ejemplo beings, y son Buddha. seres para el budismo really el término tibetano para que traducimos como ser específicamente ser sintiente sería semche Mind el que posee mente yeah. Entonces hay trillones cada uno de estos seres mosquitos humanos eh, animales y no y ni no, siquiera hablar de otros que no podemos ver got that rebirth, eh, consiguieron esos renacimientos due to their past work. debido al trabajo que hicieron en el pasado eh, eh, luego hubo la última muerte. En esa en esa última vida maduro eh, en nuestro caso una, una semilla virtuosa. Eh, que nos programó to go to our human para eh, llegar al útero yeah. materno de la madre no, de esta one, vida one book, one said, of y eh, es, leí en un libro eh, de un lama tibetano que decía en el momento en el que el padre y la madre están teniendo la relación sexual Ahí dice, pues en ese momento hay trillones de conciencias que recientemente han, eh, habían fallecido. Y, por supuesto, si son trillones, no pueden ser solo del reino humano, porque no hay Trillions tantas. Of consciousnesses that recently passed away. Pues entonces, trillones de conciencias que recientemente habían All fallecido around, están todas eh, alrededor en ese momento de la relación sexual We intentando in. penetrar, entrar. Y nosotros lo hemos logrado. Y creo que esto es, wow, increíble. We have sex. Eh, parece como un poco embarazoso hablar well, it's de sexo. To get into your womb, you know? Entonces es como, eh, como trillones body. de conciencia que están intentando entrar en tu útero, imagínate. Suena sorprendente. Entonces la primera forma en la que our el karma maduro es que nuestras we maduras... Acciones del pasado Is getting this human body? Eh, eh, bueno, nos van a hacer que tengamos yeah, este human cuerpo body. humano. Then the second way our y la segunda forma en la que el karma madura entonces en este cuerpo humano imagina mira en el universo mind. tenemos una mente y hay una gran diferencia you know? eh, 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 hay una gran <laughs> diferencia entre la mente por ejemplo de Hitler o la madre Teresa y nosotros estamos un poco como en es decir con todas nuestras traits, tendencias rasgos de personalidad características y esto incluye eh, ser, estar, estar fortalecidos en la bondad, la compasión, en el matar o ser bueno en el fútbol o en la música. All of our todos nuestros rasgos personales tienen que compartirse con los del papá y mamá they sí not come from our parents. pero no pueden tener puntos en común pero I'm not no asking vienen de telling you no eso estoy pidiendo que me creáis eso estoy simplemente compartiendo como el just budismo lo ve diciendo la visión budista so before we go any further, y antes de continuar más allá. Already the experiential implications of this are so powerful. Ya las implicaciones de comprender esto es muy poderoso. Porque completamente como que anula esa vis esa visión de pensar, oh el que yo haya nacido no es mi falta. Karma, yet, porque esta visión del karma, con la que so todavía no he acabado, es muy poderosa. Porque hace que seas como responsable really eh, y que empieces verdaderamente a, a practicar. Eh, disminuye el miedo disminuye la baja estima you know, de ti y del enfado y crece confianza estas son las eh, estas son las implicaciones mm. experienciales de conocer la mm. realidad. Now the third way karma ripens. Y la la tercera forma en la que el karma is madura. Es el por qué es Jack eh, mala persona conmigo why he's kind to me. o por qué es amable conmigo. And porque felicidad y sufrimiento are both the consequences of my past actions. ambos son eh, consecuencias de mis right. acciones del pasado. So a Esto es a lo que llamamos eh, experiencias similares a la causa. So a a beings, por ejemplo, eh, somos seres sociales, ¿no?

Well, essentially, this experience is similar to the cause type of karma. Sorry, I, I think I got something. In our life, there are many... We are all very social beings. Todos somos seres sociales. We, we, since we're conceived and we're born, we're bumping into sentient beings, aren't we? Es decir, desde el momento en que hemos sido concebidos y nacemos, somos ya un ser. daddies, sisters, aunties, uncles, neighbors... Eh, mamás, papás, hermanos, the rats vecinos, in your house. las ratas en tu casa. So the, this, this karma, this bueno, pues todo eso son experiencias similares a la causa. Que se está refiriendo a la forma en la que somos vistos y tratados no. por los demás. El karma es algo muy personal. And because, and this again sounds shocking to us. Y también esto nos eh, puede sorprender. Because he is asserting this a natural law, Como esto es una ley natural, entonces eso indica que no hay ningún acontecimiento que aparezca en nuestras vidas so que all, aparezca sin causas o al azar. All the eh, sorry. All the sentient beings we meet, Entonces todos los seres eh, que, que encontramos, including the sister, the mummy, the auntie, incluyendo mamá, hermana the el, next tía, neighbor, el, el vecino Your pet las cucarachas en en donde sea. This is personal karma, baby. Es tu karma personal, querido. That's how it. Y vas encontrando una y otra vez a, a estas personas o aquellos seres con los que tienes una conexión kármica. Eso es lo que el Buda again, a, nos diría. A, y es un concepto chocante tanto desde el punto de vista cristiano materialist. o materialista. Like view, you know? eh, no hay, no hay like un this. concepto similar a este. El eh, karma es algo muy personal. No, no, way I could meet Jake. no hay forma en la que yo pudiera If conocer a Jake si no hubiera tenido contacto no no con él en mean el mean pasado. Y no hay forma en la que él pueda ser desagradable It conmigo. Me si yo no hubiera sido desagradable con And él no way. He could be nice to me. y tampoco habría forma en la que él fuera If amable nice conmigo si yo no lo hubiera sido con él en el pasado so the fourth way I at... entonces la cuarta forma en la que el karma It's madura called karma. se llama karma eh, ambiental

esta tiene cuatro resultados kármicos el primero es un renacimiento humano el segundo sería tu tendencia a no matar como el hijo de una amiga un niño de tres años que se quitaba las, los piojos y espontáneamente lloraba con compasión hacia los piojitos And he's Ahora tiene 14.40-something. 14, y nunca ha matado a ningún ser en sus vidas. Well, from the Buddhist point of view, Entonces, from el punto de vista view. he came his life este past practice, eh, por su práctica, in intentional de intencionadamente Definitely no matar in básica, eh, por seguro eh, en el contexto de tomar los votos de no matar y de forma que en la, en la actualidad cuando ya tenía tres años y la mamá no había tenido oportunidad not, not not de enseñarle kill, no solamente que no quiere matar eh, sino que además una gran compasión hacia esas piojitos now equally, y de forma boy, eh, similar, a otro, story, otro pequeño, a otro, eh, el, hijo, el hijo de una amiga, tiny, cuando era pequeño, fishing, tan pronto encontraba un pez, eh, tan, tan pronto conoció eh, la pesca, le fascinó. Y entonces, pues durante el resto de su vida ha sido un, well, un pescador profesional. We De esto podemos deducir On hand, que por un birth, lado, el renacimiento humano es como la maduración de un tipo de semillas que nos oh, ha like, llevado bank a este renacimiento. Talk about bank vault. I use the term of bank vault. Bank vault, no, no sé. No ¿El qué? A que son como so una caja four bank fuerte, lugging around from life to life. Entonces digamos que hay como unas cuantas cajas fuertes que van de una vida a otra. So is give, us the type of una te da un tipo de renacimiento, so de que es la de he got, he got one of those main ones es decir y si lo que había en la caja fuerte era virtuoso entonces tienes este cuerpo humano pero la siguiente caja fuerte es the seeds of his tendencies están todas esas tendencias and in this human birth que hace que en este nacimiento humano tengas esa tendencia a matar por haber matado en el pasado y entonces por eso en el resto de su vida esta persona siguió pescando y la tercera forma en la que el karma madura es en cuanto a las experiencias en, en la forma los demás como uno es tratado por los demás. Entonces la tercera forma en la que madura el karma de no haber matado. You en es que tú no vas, and a, you won't die young. Ay, no vas a morir joven ni te matarán. Y la cuarta forma en la que madura ese karma de no haber matado The environmental result, es en cuanto al entorno. You'll be fat and healthy, te, tendrás un entorno and whatever saludable, you eat, we'll nourish you. y lo que quiera que comas será nutriente. Entonces, piensa en tus vidas. First we're human. Eres That's the, the main cause of this, la causa principal your de past esto, virtue. Tu del Second way your, is your karma is rifling, your personality traits, your mind, your tendencies, your anger, your love, your kindness, your being good at football. Tu mente, tus tendencias, tu bondad, tu atracción hacia el fútbol. Main cause of these, la causa principal. Like this. Eh, que eh, Tus acciones del pasado de, de, de tipo similar. You y si y, y, y cara al futuro. El cómo eh, unos te tratan en esta vida. Don't like you. El que, la, el que no agarras a la gente. A que digan que eres un mentiroso. Incluso si estás diciendo la a pesar de que digas la verdad, people steal from you, o que la gente te robe, people give you things, o que la gente te dé cosas, love you, que la gente te aprecie, you, te odie, hay uno we all know this. We've all got this, we all got both. Eh, te, todos sabemos tenemos de todo. Like to bueno, bueno, pues todos estos son los frutos de nuestras acciones del pasado porque el karma yeah. es algo muy personal. So the fourth one, entonces, la cuarta, el, 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 el resultado del perno es el mundo físico you know? en el que Stinky, te encuentras, que sea rich, des, rico, rico, hermoso, ugly, desagradable, whatever. etc. Main cause of that, la principal your causa, past tus acciones main del cause of how people see you, la, pri la principal causa de cómo te ven, your tus acciones main del cause of your own tendencies, La principal causa de tus actions. tendencias, tus main acciones main del humanity, pasado. Y la causa principal de actions. que seas humano, tus acciones del pasado, sure por supuesto, eh, somos una creación de Now, nosotros mismos. Y esta es la visión de eh, que no nos piden que la this creamos is not from revelation. No le viene de una revelación. No es que tuvo una visión. No es que se la inventara. No es que haya que creer so entonces eh, tómalo como una teoría si eliges it, e investiga e intenta it, reflexionar eh, cambiar tu percepción si eliges de, desde la percepción materialista que es eh, es de oh, no he pedido que Daddy's naciera fault. no es Mommy's mi fault. Fault. my brain's fault my genes fault es su falta, es la falta del otro. Jake's fault. The I'm the innocent victim. Yo soy una víctima no inocente. No sé por qué pasan las cosas. No sé por qué pasan las cosas. Tengo buena suerte, mala suerte. Todos esos well, son puntos de vista Buddhist, en nuestra mente. Si elegimos ser budistas, like case, you know, como en mi caso, entonces tengo que aprender lo que el Buda dice. I can't say, oh, I in no se trata de que crea en Buda. What are his views? sino cuáles son oh, sus visiones like no, o sea, no tenemos que ser somos budistas, What bueno, pero that? ¿qué dice? oh, es que me gusta Buda, pero ¿y eso qué? Got, English, eso es como Did poner no lo sé, no. el dinero en tu put boca <laughs> no, no, no. Just talk, act. o sea, que no se trata solamente de hablar sino de yeah. actuar comunicamos antes del Alguna pregunta antes del... Eh, de, del, del, del after comida? lunch, we'll get ego. There is one question here. We'll get to ego after lunch. ¿Y no sé qué de de la sí. yeah, with the three types of suffering, you yes. said the first is when bad things happen, like your house burns down, and the second is change. But isn't the first the same as the second? Because if your house burns down, that's a change, or if someone leaves you, that's a change. Yeah, but uh, it's well, espera, uh, wait, wait, the okay. translation. Sure, sure. <laughs> ¿La quiere decir en español? Porque hablas español también. Uh, sí. Ah, uh, En los dos um, tipos de sufrimiento. La, la primera es cuando pasan cosas malas, pero en la segunda es el cambio. Pero en la primera, si te queman la, la casa o te deja a alguien, es un cambio. So the implication <laughs> is this. The implication la implicación is, de esto, yeah. we, kind of el primer tipo de sufrimiento es cuando tú... Cuando, o por ejemplo, I don't know if cuando te enamoras these de quien quiera que sea, chico o chica. Fall in love with es decir, te enamoras de alguien. So it's all Entonces, eh, todo es maravilloso, precioso. No, this is no, this is no, good. No, no, no este no es buen ejemplo. Okay. When bad things happen, cuando la, pasan las cosas malas. Te duele la okay. rodilla. Tienes hambre. Eh, tu estómago está vacío eh, Tienes hambre. Eso es sufrimiento. Sufrimiento es sufrimiento. El segundo consigues la comida. Y a eso le llamamos felicidad. Entonces, esa felicidad que llamamos es el que ha cesado ese primer sufrimiento. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Eso, eh, Rey? Entonces, pero mira you lo que pasa. Eh, sigues comiendo eating. y comiendo eh, y comiendo. Entonces, ¿hacia dónde te dirí, qué sucederá si sigues comiendo y comiendo? que <laughs> eh, pues, querrá vomitar. Entonces eso se vuelve sufrimiento de sufrimiento. Entonces el primero, el segundo. Perdón, eh, eh, pensamos que es felicidad. Pero el Buda dice si analizas, lo que pasa, si continúas si pensando que vas a tener más felicidad, se transforma en el primer tipo de sufrimiento. Ese, en ese sentido se dice el cambio. ¿eh? Aquí el punto a comprender es eh, comprender el apego. Que es de acuerdo a, a las, en nuestra vida cotidiana en relación a estas verdades nobles sería la, la voz principal del ego. La principal causa de sufrimiento en nuestra vida diaria. La Mayes dice, puedo hablar sobre el apego durante todo un año, pero no empezaremos a comprender a menos que lo integremos muy profundamente dentro. Y la, y la única forma de comprender que el apego es sufrimiento es... Es ¿What's the verb? It, it, it cheats us. How do you say eh, enga engañar. Engañar. La única forma How's, es comprender que nos está como engañando, it's o traicionando. Eh, no sé, es, una es una mentira yeah. en la que creemos. Vamos a entrar a luego en ello. Y porque esto nos acerca al ego. ego. O es la porque es la voz principal del ego. Okay. ¿Alguna más? No? No? Like. Okay, like. okay, so Tenemos <laughs> a pensar de una forma diferente respecto And a la comida que vamos a comer saying, una like saying, de decir, y una forma de decir. Y que toda la práctica budista es interpretar las cosas de forma diferente. So, what runs, what, y ¿cuál es mi principal interpretación de comida? apego. So we go to lunch, vamos a comer sabemos perfectamente dónde está la comida vamos Or a la habitación concreta y tan pronto nuestra conciencia visual ve esas formas y you know, colores quicker than Google, antes que más rápido que Google vienen todas las opiniones Ooh, peas, wow, eh, guisantes verdes como oh, lo que me like que oh, tiene mucha si somos eh, educados como budistas, en un milisegundo interpretamos that, toda la mesa, lo que hay ahí, y eso es apego. So let's do, let's now, with view of Entonces ahora vamos a hacerlo view. Kindness view. con otra visión, la de la bondad. En vez de verlo a través del filtro de mis necesidades, Voy a ver la comida a través del filtro de la bondad, gratitud. Of of Comprendiendo que toda esa comida yeah. es el fruto del trabajo, de un Not gran trabajo de mucha gente died, y todas las criaturas que han muerto, incluso que seas vegetariano. And it and it and eh, grew it y and todos todos los que han intervenido en, cosecha, en sembrarlo, cosecharlo, transportarlo eh, o han muerto en ese proceso. Todos pues esos work, son seres y gracias a ese trabajo... Eh, sí, sin ese trabajo mi plato estaría vacío. So we think, well, Entonces pensar voy a comer esa so comida para estar sa eh, saludable, so para poder seguir escuchando más enseñanzas so my y desarrollar este maravilloso potencial so y así puedo devolver la bondad a todos esos so, seres. Just, y es una forma muy diferente de ver la comida que empieza con la mente. Our of lunch. Y eso va a, a dar una forma a esa acción de comer. Y incluso pensando de esta manera por un minuto. Y pensando de esa forma, aunque sea un minuto, like eh, como que contrarresta como una bomba atómica el apego. You know. opposite, y como Zopa dice, cuando haces eso, you like cuando ves de esa forma la comida, Now, ah, stomach, ahora entonces, cuanto más grande sea tu estómago, mejor. Disfrutar el <laughs> café. So no sé eh, si... No sé qué. ¿Habéis recibido said, little eh, little algunos notes. una nota de que si queríais traeros la notes. comida para comer up, aquí, ¿la habéis recibido? A través uh, de la aplicación de Nagaryuna what's habéis recibido course? la nota. app Nagaryuna. You yes. look at que sí, sí. Yes, bueno, pues entonces hacer como queráis. Si okay, queréis... Entonces, bueno, ya sea que comáis aquí o en el restaurante, cada uno que haga lo que le parezca, pero si vais a hablar, a hablar sobre uno de los puntos de lo que aquí se ha mencionado. Parezco una policía, ¿verdad? Pero no hablo como tal. Pero no puedo ejercer como policía para que lo hagáis. Pero para integrar la comida como parte del curso, os pido. cuando yo empecé a estudiar con mi maestro de filosofía, que es el techo, nos decía, el 25% viene del escuchar. Y el 75% viene del debate o de la discusión, about it, pensar en ello y finalmente meditar. Entonces para incorporar la comida como parte de todo este día. So tratar easy. uno o dos de estos temas y tratar hablar de ellos. Now, silent, Pero si queréis estar en silencio, perfect, pues silencio. también está bien. Options, Entonces o habláis de esto o silencio. Okay. También podéis hablar de fútbol y okay. el tiempo si queréis. So Nos vemos yes? en dos horas. Okay. Thank you so much, everybody. Thank you.